Bueno, sí, esto para que me apague la presión. Ya me levanté a las 6. Ah, hoy es lunes 14. Ya puse todas las cositas de Jesús en la camioneta. Ah, ya le di de almorzar y almorzó y anda cambiadito. Ahorita anda ahí entretenido jugando. Es que se quería llevar un monito porque siempre al Laker se llevaba uno y le digo que hoy no puede porque, como va a la escuela, no puede llevar ningún juguete. Y estaba acostumbrado a llevarse algo. Pero no, hasta ahorita todo bien. Dice que sí quiere ir. Mira, vamos ahorita que llegue a la escuela. A ver cómo nos va. Diles, hola chicos. Hoy es mi primer día de escuela. Mira, hoy es mi primer día de escuela. Anda pelado. Su primer día. Él viene feliz, por lo menos. ¿Verdad, papi? Lonchera. Ahí viene todo. Ay, chicos. Ya dejé a mi niño en la escuela. Yo creo que el primero de esto fue cuando lo dejé la primera vez en el Laker. Ahora fue cuando lo dejé en la escuela. Él bien feliz, él riéndose. Y no quise llorar enfrente de él para que no se asustara. Pero ya cuando se iba bajando, ya es cuando sientes todo. Y luego conocí al maestro y me dijo como que, mira, mami. Me decía que luego conoció al maestro. Ay, no, pero sí se siente feo como la primera. Ya para mañana ya va a ser un poco más mejor, pero yo dije, no voy a llorar porque no quiero hacerlo enfrente de él para que no se asustara. Él se quedó sonriente, se quedó feliz porque miraba juegos y todo. Y le dije que si se portaba bien, a la hora del recreo lo sacaban a jugar y todo. Y él estaba feliz. Por lo menos le dije a las 4 aquí estoy por ti. Pero sí, pero ahorita voy a ir a sacarle la estampilla de la camioneta. La inspection sticker. Que ya se vencen las placas, voy a hacer eso. Voy a ir a la casa porque ya me dan ganas de ir al baño de los nervios, no sé. Me duele la panza, horrible. Voy a ir a hacer eso. Y voy a ir a comprar mandado de una vez para hacer todo eso ahorita temprano. Pero bueno, luego los veo. Estoy aquí donde estoy sacando la sticker. La estampilla de la camioneta. Les enseño. Están aquí en el sol, están agarrando esas cositas. Quiero llevarles unos snacks a Jesús, pero buscando algo que sea, lo que sea, no murero. Aquí ando. Un día más. Buenas tardes, chicos, chicas y chicos. Ya hoy, viernesito, se acabó la semana. Por fin. Ya es el último día de la semana. Ya fui a levantar a Jesús. Hoy es viernes. Ay, mira mi cara como bien grasosa. Pero no me traigo grasosa. He estado usando este producto. Déjenme. Hacerlo más cerca. Ya fui a por el Jesús a la escuela. Y ya, es tiempo de descansar un rato. Ya me lavé el pelo. Y ando todo con los pelos sueltos. Me gusta ese producto que ya se me está acabando. Miren, todo lo que me queda. Este producto que es un serum. Me ha gustado bastante. Pero sí, ya gracias a Dios se acabó la semana de trabajo, de la escuela. Más que nada de la escuela. No tanto del trabajo, porque el trabajo, pues, ahora sí que lo disfruto. Pero la escuela de mi niño, ay, sale bien tarde. Está desde las 7:40 hasta las 4 de la tarde. Todo el santo día, mi pobre criatura. Está todo el tiempo
Sí. Al principio, el lunes, martes y miércoles, creo, era de que me ponía a hacer una fila, ¿no? Una bien larguísima. Y ya, ahora ya llego como a las 3:40 y ya la fila ya se acabó. Porque me tuve que bajar a la oficina para preguntar como si podía bajarme, todas las ganas, si podía bajarme a levantarlo, y me dijeron que no, que tenía fuerzas, tenía que hacer fila. Pero la fila era demasiado larga y me dijeron que llegara como para las 3:40. 3:40, porque ya la fila ya va saliendo. Yo creo que los carros no se mueven hasta las 3:45. Y sí, no llegué a esta hora, y gracias a Dios que sí, que ya la fila, ya no hay fila, ya nomás rapidito voy y lo levanto y ya. Ya se fueron todos. Ay, me iba a comprar la pintura. Ay, se me olvidó, la iba a comprar. Me bajé en la tienda ahorita a comprarle plastilina y comprar unas cosillas. Que hoy es viernes, toca busquear. Y se me olvidó comprar la pintura de mi pelo. Necesito pintarme mis uñas. Están bien largas. Apenas ayer me las despinté y se mira bien feas. Sí, es lo que necesito hacer. Comprar la pintura de pelo, pero bueno. Ya mañana será. Pero bueno, vamos a mirar un ratito las noticias, a ver qué hay. O a ver qué miro. Bueno, chicos, gracias. Yo creo que esto es lo último que voy a grabar el día de hoy. No sé qué tanto de. Qué tan largo he hecho este video, pero creo que sí. Pero bueno, ya teníamos pensado hacerle una fiestecita a Jesús. Bueno, mi esposo tenía pensado, pero se fue bien rápido la semana, chicos. Como que se fue rápido y a la vez como que sentí que toda la semana mi cabeza anduvo como enfocada en la escuela de Jesús, como que en Jesús, en Jesús, en Jesús. Como que estuve trabajando, gracias a Dios que pude trabajar nomás el lunes o el día que no trabajé, pero todos los demás sí. Pero como que me ayudó bastante andar trabajando para no enfocarme tanto en que el niño estaba en la escuela y que era mucho tiempo ahí. Pero se me fue entre como eso, entre trabajar, y como que se me fue la semana así, así, rápido. Ya el lunes cumple 4 añitos. Y sí. Y el lunes cumple él y el martes cumplo yo. El 21 es él y el 22 soy yo de este mes. Así que los dejo. Bye. Si tal vez grabe algo, tal vez lo pongo, pero si no, hasta aquí llegamos con este video. Bye, chicos.